Hoy vamos a hablar con Eneko Nor, posiblemente el vasco más famoso de Silicon Valley. Nos va a contar sus historias de cómo vender una empresa por varios millones de euros en España, su experiencia como inversor y como director de una incubadora y también sus muchas experiencias como emprendedor tecnológico por San Francisco, por China y por muchas partes del mundo. Tiene un millón de anécdotas muy divertidas y muchas lecciones, así que vamos a pasarlo muy bien. Esto es Nexo. Bueno, Eneko, encantado de tenerte aquí. Yo tenía ganas de hablar contigo. Pero un honor, ya sabes que me ha encantado. El vasco más famoso de Silicon Valley, podemos decirlo, ¿no? Claro, hay tan pocos que es fácil. Pero el vasco es súper emprendedor en general, ¿no? Es raro porque... Sí, bueno, no sé, sí, el vasco siempre se ha dicho que ha sido una persona muy emprendedora, pero lo del vasco emprendedor creo que eso se perdió hace un par de generaciones. Ahora sí. Ya, pues, todo el mundo quiere ser funcionario, como en todos los sitios. Y oye, cuéntame, entonces tú, bueno, vasco de Vitoria, originalmente, sí. ¿Toda tu familia es de allí? Sí, efectivamente, aunque mi padre nació en Tarragona, pues su familia ya era de Vitoria y él desde los 10 años estaba en Vitoria. Y mi madre era de Vitoria, sí. Entonces ahí he vivido toda mi vida, pues hasta que con 20 años ya me fui a vivir a Bilbao, que estaba estudiando allí. Sí. Y he estado tantos años en Bilbao que a veces pues se me escapa que soy de Bilbao en vez de Vitoria. Pues está muy mal decirlo. ¿Por qué Nor? ¿De dónde es originalmente el apellido? Sí, es un apellido alemán. Alemán. Alemán, vale. Sí. Mi bisabuelo, no sé muy bien cómo, aterrizó en un pueblo perdido por ahí que era Vitoria. Sí. Y nada, pues ahí llegó, no se sabe. Y nada, se puso como buen alemán pues a hacer cerveza y tal. No sé. Ah, sí, empezó a hacer cerveza. ¿De negocio? Sí. Ah, sí. Anda, qué curioso. Sí, entonces eso... O sea, ya tu bisabuelo ya montaba, era emprendedor también, o tenía empresas... Sí, entonces, bueno, de ahí montó una fábrica de cervezas que era Elas, ajá, que fue la semilla para luego lo que se convirtió en CAS, la empresa de bebidas, porque las cervezas pues parece que tampoco eran ningún éxito. Vaya. Pero estuvo haciendo experimentos con tendencias que veía en Europa de refrescos. Sí. En los experimentos pues se le ocurrió que podía hacer también unos refrescos, ¿no? Y entonces cogiendo la K del apellido y el AS, pues ¿onda? Salió CAS. Ahí viene CAS. O sea, familia bastante emprendedora la sí, tuya. Sí. Emprendedora, la familia emprendedora, y luego pues mi padre pasó de esos rollos y fue profesor universitario y no estaba metido en esas historias, pero sí, la familia, pues sí, era emprendedora. ¿Y tú de chaval cómo eras? ¿Cómo recuerdas tu infancia allí en Vitoria? Pues muy buena, ¿no? La verdad tengo muy buen recuerdo de pues, familia, amigos, primos. La verdad es que creo que lo pasábamos muy bien y siempre tengo muy buen recuerdo de lo bien que lo pasábamos. Y pues eso, también por mi familia, mi abuela que era catalana, pues íbamos todos los veranos pues a Tarragona y pues no sé, siempre veranos por allí, no sé, mis recuerdos son siempre muy buenos. Mm. O sea, tenías influencia vasca y catalana. ¿Y en el colegio eras gamberrete, eras empollón, pasabas bueno, desapercibido? Pues la verdad es que era un poco empollón, era de los que sacaban buenas notas, sí. ¿Y con 15 años, con 18 años, Eneko ahí el Eneko joven, tenías algún sueño, alguna visión de ¿cómo querías que fuera tu vida o...? Sí, no, efectivamente yo desde que tengo uso de razón, yo creo que desde pequeño siempre he querido montar alguna empresa. No sé ni de qué, pero sabía que quería montar algo. ¿Ya desde pequeñito? Sí, yo creo que siempre he querido montar algo y tenía esa idea. ¿Y de dónde te viene esto? Porque... Sí, yo creo que eso, un poco por influencia familiar y luego, no sé, pues por inquietud y por leer cosas y por pensar que era posible. Sí. Y entonces, pues eso es una cosa que siempre he querido hacer y siempre lo he tenido. Y a la hora de elegir la carrera, pues, pues básicamente me equivoqué porque fui a ingeniería industrial pensando que, viendo que muchos empresarios tenían una formación de ingeniero, pues dije, y me gustaban las ciencias, pues fui ahí y nada, era un desastre, esa carrera era un desastre. Valoro mucho a los ingenieros porque era durísimo. Sí. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en vez de estudiar estaba leyendo La Expansión, o sea, estaba pensando más en economía y en empresa que en estudiar, ¿no? Y entonces me cambié a empresariales. ¿Y cómo fue este cambio? ¿Bien o...? Bien, no, muy bien. Pues de pasar de una carrera donde era muy duro y aunque estudiaras podías suspender, pues en empresariales, si estudiabas, en general aprobabas, ¿no? Yeah. Solo que yo pues, era un poco vago, sí.
me lo tomé con mucha calma y estuve muy contento ahí en la uni. Oye, y entonces, el estilo de vida emprendedor, ¿cuándo empieza? O sea, ¿en qué momento te planteas, no quiero trabajar para nadie, quiero montar mis propias empresas? Sí, sí, a ver, pues, no sé, yo también les fui metiendo a mis hermanos porque, pues con mi hermano, que es un artista, un diseñador muy bueno, que luego se ha dedicado a las letras, pero es un artista, pues le metí ahí, oye, mira, tú hazme unos logos y yo los vendo por ahí y tal, y empezamos a hacer nuestros pinitos. Uh-huh. Y luego, pues ya, pues antes de terminar la uni, pues me junté con unos amigos y empezamos a montar una empresa de cosas de internet y tal. Empezó todo muy pronto y al final siempre me he dedicado a crear empresas y estar en empresas. De hecho, es que nunca he trabajado por cuenta ajena, ¿no? Entonces, ¿nunca has trabajado para nadie? No. Vaya lujo, no sé, no sé lo que está ya. Es curioso porque al final muchas veces la gente que está en un trabajo y que odia a su jefe, odia trabajar para otros y tal, pues su sueño es ser su propio jefe. Y en realidad lo de ser tu propio jefe, eso es un mito, es muy falso. Porque al final tú, cuando creas una empresa, tú no eres tu jefe, en realidad tienes muchos jefes. Tienes seguramente accionistas, tus empleados en realidad es que muchas veces son como tu jefe, porque tienes que intentar hacer lo que dicen para que estén contentos, tal. Yeah. O sea, tú en realidad, la gente piensa que ser jefe es hacer lo que te da la gana y sí. Cuando eres un emprendedor y diriges una empresa, tienes muchas cosas que hacen que tu vida no sea tan fácil como piensan muchos. Yeah. El emprendedor o los emprendedores sois un poco, en el buen sentido de la palabra, bipolares, porque lo que os mata es lo que os gusta, ¿no? El trabajar durísimo, sí. Pasar las putas, al final también dices, oye, sacas satisfacción de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el problema es o que te engancha, ¿no? Que tú estás en tu empresa, quieres sacarla adelante, esa motivación que tienes, pues hace a veces tener que dejar otras cosas y dedicarte a eso a tope, ¿no? Efectivamente, pues es, pero es muy duro, ¿eh? Yo todavía tengo que recomendar a la gente emprender, por supuesto, pero tampoco quiero engañar, ¿eh? No quiero estar aquí como vendiendo como no es que es complicadísimo muchas veces, y desde luego que está bien que haya cada vez más casos de éxito cercanos, no solo en Silicon Valley sino en España, sí. Para motivar a emprendedores, porque al fin y al cabo, al final, pues tus amigos, pues seguramente haces un repaso y nadie ha sido emprendedor, pues míos ninguno, y yo estudio la carrera de empresariales. No sé cuántos años después de terminar hago un repaso y creo que de 70 que estábamos, solo sé de una persona que ha creado una empresa. Entonces, eso es en empresariales. Cosa más triste es que no puede haber. Es que empresariales, en mi caso, pues hace ya años que tengo muchos años en mi espalda, mira esto. Es que, era una carrera en la que no se enseñaba a emprender, sí. En ningún caso. Entonces, espero que haya cambiado un poco, algo ha cambiado, pero no mucho. Pero la mentalidad en España sigue siendo la de, eso es lo que tenemos que conseguir que cambie. Sí. Yo digo que habría que llamarle funcionariales, ¿no? A la carrera, porque te enseñan más a trabajar o pensar como un funcionario, aunque trabajes en la empresa privada, pero a no crear problemas, gestionar cositas, pero... Exacto, exacto. Y una pregunta, cuando en esos momentos durísimos, que ahora me contarás cuáles han sido, pero en esos momentos tan duros, ¿qué es lo que te motiva a seguir adelante? Porque puedes pasarlo mal un mes, seis meses, un año, pero después de 3-4 años sufriendo, ¿qué fuerza, o sea, qué es lo que tienes dentro que te motiva a seguir adelante y seguir perdiendo fines de semana, no teniendo vacaciones? Sí, a veces es, por supuesto, tú has creado algo y quieres llevarlo hasta el final y quieres que tenga éxito, entonces tienes que estás súper enfocado, como un loco quieres sacarlo, como sea, porque es que tienes que conseguirlo, o sea, tú has creado algo para conseguirlo, para que sea un éxito. Mm. Y entonces, pues eso te da fuerzas para seguir, incluso momentos malos, que se te acaba el dinero, problemas con gente, o se te escapa un cliente que pensabas que estaba ahí, son momentos muy duros en los que el emprendedor tiene que mantener la calma, estar muy, muy, muy tranquilo, y salir adelante. Y luego, pues también en otra motivación que no se suele contar en los libros que tiene el emprendedor es que los emprendedores, sobre todo en España, pues son gente muy criticada, ¿sabes? Que si te va bien, pues ya te critican porque te va bien. Si te va mal es, joder, he oído que va mal, que tal, no sé cuánto. Y entonces, cuando tienes esos rumores de gente que comenta por ahí y te critica porque te va mal, pues eso te da más motivación todavía. Sí. voy a seguir adelante, solo aunque sea para dar por el saco a toda la gente que me está criticando.
Y entonces esto es una de las principales motivaciones de los emprendedores. Sí. Pero bueno, al final sigues trabajando duro porque tu idea sigue siendo esa, ¿no? Mm. Tú querías crear algo grande, querías tener una empresa que tuviera un éxito, crear algo con mucho empleo, que te diera dinero para vivir tranquilo el resto de tu vida, pues eso es lo que te hace seguir currando. Pero si tuvieras que elegir una de estas cuatro, si dices lo que te motiva en el día a día, ¿no? Cuando lo miras desde lejos, seguro que es más fácil opinar, pero en el día a día, cuando estás metido ahí en el agujero, ¿es el dinero? ¿Es el ego profesional? ¿Es el querer resolver la idea por la que has empezado el negocio? ¿O son los empleados? ¿Cuál de estas cuatro ideas es la que te mueve? Pues yo creo que es más un ego personal, que es que, o sea, tú has creado eso y tienes que sacarlo. Hombre, el sacarlo luego implica que todo va a ir bien y que vas a estar tranquilo, pero también es, tengo que conseguirlo, lo primero por mí y luego por mi gente y por la gente que me ha apoyado también, y que tienes que intentar sacarlo. Eso por supuesto que tienes que conseguirlo por huevos, vamos. Yeah. Vamos a pasar del agujero al Olimpo, ¿no? En tu caso, tú vendiste tu empresa a Athens, ¿no? En el 2007, ¿fue? Sí. Has vendido una empresa que luego ha comprado Telefónica. Esta historia para muchos es el sueño, ¿no? En tu caso, ¿cómo sería la experiencia? ¿Cómo se siente uno en el momento en que vende su empresa? Bueno, pues hombre, la sensación es muy buena, ¿no? Que es, has estado pues, durante, pues en mi caso, igual 7, 8 años trabajando, pues es casi sin vacaciones y sin fines de semana, y entonces pues es una recompensa a todo el esfuerzo que has hecho. Y realmente pues el objetivo que tenías de crear algo que luego te permita vivir bien o hacer otras cosas o dedicarte a crear otras empresas o invertir en otras, pues lo has conseguido, entonces la sensación es muy buena. Y además pues tienes esta sensación personal de, bueno, una satisfacción que te lleva a estar en ella, en una nube, y pensar que, bueno, pues esto está chupado. Y ahora voy a montar más empresas porque, vamos, es que por supuesto que ahora ya que tengo la receta, ahora ¿no? ya esto está tirado. Y cuéntame así muy brevemente, ¿cuál es la historia de Hostalia? ¿Cómo la empiezas? Bien, pues... Porque el hosting, ¿no? Que es un campo, digamos, un poquito raro, ¿no? Para meterse un primer emprendedor, ¿por qué elegís? Sí, no, pues en los tiempos de la uni empecé a montar una empresa con otros cuatro amigos y nada, nos liamos demasiado, queríamos hacer demasiadas cosas y se nos pasó un año ahí que de repente que no habíamos conseguido crear ningún valor. Y entonces en un momento pues dos de los socios pues pensamos que igual es buena idea centrarse en algo que en aquel momento pensamos que puede funcionar, que era el mundo del hosting. Había muy pocas empresas en ese momento, la mayoría de la gente contrataba empresas americanas y no españolas, y vimos que podía haber un hueco ahí importante. Uh-huh. Ahí es donde empieza. ¿Y cuánto tiempo os tardáis en montarla, en crecerla? Por el principio me imagino que... Nos lleva bastante tiempo ponernos en marcha, pues conseguir la primera financiación y nada, todo se retrasa muchísimo como pasa en todos los sitios, y de hecho pues nada más empezar ya pues casi tuvimos que cerrar. Nos pasó que... ¿Ah, sí? Te vas retrasando en el lanzamiento y luego pues tú piensas que en cuanto lanzas te van a venir los clientes en masa, porque claro, es tan guay el servicio que has montado que tiene que venir la gente solita, y eso pues nunca pasa, ¿no? Eso es una lección para los emprendedores, que todo el mundo piensa que si tienes algo bueno te van a venir así sin más. Y entonces pues empezamos a pasarlo un poco mal porque no venían los clientes, y entonces pues en aquel momento pues decidimos hacer una apuesta con el poco dinero que nos quedaba, y era una apuesta por AdWords, que empezaba en España, Google AdWords, la publicidad en Google, y seríamos pues seguramente de los primeros anunciantes de Google en España. ¿Esto en qué época era? ¿Qué año? Pues eso, échale año 2000, 1999, por ahí. Wow. Y nada, pues de repente pues invertimos algo en publicidad, y nada, estamos ahí con unos amigos, mi socio y yo, pues cenando, y de repente pues vemos ahí que nos llegan unos mensajes de clean, clean, ya pues, empiezan a llegar los clientes y tal, y bueno, pues es lo bueno del negocio del hosting, ¿no? Un negocio recurrente donde la gente llega, contrata, tú no haces nada, ¿no? Y es un... Y ahí empezamos a ir para arriba ya directamente. Sí, bueno. O sea, el marketing online os salvó, ¿no? Sí, Google nos salvó y el marketing online, pues luego nos convertimos en expertos en rentabilización de publicidad online
invertimos pues muchísimo, pues mucho más que nuestra competencia, vamos, sí, todo lo que teníamos en marketing online y en creación de una marca, que era la única forma de diferenciarse en, sí, en un sector que no había diferenciación, básicamente. Sales de Hostalia, pues, para entender un poco la historia completa de Neco, ¿no? Sales de montar Hostalia desde tu juventud, desde la universidad, 7-8 años, la vendéis a Athens, historia de éxito, montáis Ideateca, que es un laboratorio, digamos, una incubadora de ideas varias, y de ahí, ¿cómo llega Ludei? Cuéntame. Bien, Ideateca, pues, era un modelo muy interesante, copiado de Silicon Valley, de los buenos tiempos de la burbuja de Internet, en el que, pues, los de Idealab y algunas que había en aquella época, en la que digo, bueno, pues creo que con un buen equipo, fui juntando un buen equipo de programadores, gente de marketing, diseño, tal, con un buen equipo y para poder ejecutar las ideas, porque las ideas pues había un montón, ¿no? Siempre hemos tenido muchas, pues podemos sacar un montón de empresas. Entonces este modelo... Y ahora que ya sabías cómo se vendía, ¿no? Ya tenías, sí, la receta mágica. Es que es eso, al final yo venía de un momento en el que digo, esto está chupado y en vez de crear una empresa voy a crear 20 a la vez, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a trabajar duro en eso y hubo cosas que fueron bien, pero al final nos estábamos dispersando demasiado. Sí. Y entonces el modelo de incubadora, pues espero volver algún día a retomarlo con el nombre de incubadora, aceleradora o sin nombre, porque ya está... Está demasiado pasado, está demasiado sobado, digamos, el concepto. Sí. Creo que es muy interesante y lo que pasa es que desde en el momento en el que se crea esa idea, se sale a la luz, hay que crear una empresa independiente que funcione por su cuenta y que tenga una financiación independiente, porque si no, al final, una incubadora es un agujero sin fondo en el que se van creando proyectos, sí, y no se ve la rentabilidad más que a largo plazo. Y, bueno, nos estamos dispersando mucho y al final, en un momento, digo, bueno, vamos a centrarnos en una cosa. Y cuando salga bien esa cosa, pues ya retomaremos otros proyectos que están, sí, por ahí, porque tantas cosas no se pueden hacer. Al final éramos un equipo relativamente pequeño. Uh-huh. Y entonces, en un momento, lo que estaba funcionando muy bien era los juegos. Teníamos el juego eBasket, habían jugado 10 millones de personas de todo el mundo. 10 millones. Y wow. Sí, al final fue... ¿Qué, el juego de móvil o de...? Sí, es un juego de iPhone. De iPhone. Este juego fue hasta el top 4 en Estados Unidos en aquel momento. Wow. Que claro, eso fue un éxito pues muy, muy top grande. Top 4. Y entonces en ese momento pues digo, bueno, pues vamos a enfocarnos en juegos, que además de que al equipo le gustaba, porque a quien no le gusta hacer juegos, pues parecía un buen negocio, ¿no? Entonces sí, decimos, bueno, vamos a crear la marca Ludei, que viene de latín ludo, pues de juego, y que uh-huh. Y entonces pues de ahí empieza Ludei, que luego se va transformando en una empresa de software para juegos, y al final también es una empresa para desarrolladores, no solo de juegos, sino de apps también. A día de hoy, ¿cómo definirías Ludei a día de hoy? Es un software para, es un SaaS, modelo SaaS, software as a service para desarrolladores de aplicaciones en general, ya sean juegos o aplicaciones normales. Uh-huh. ¿Y qué es la ventaja de utilizar Ludei con respecto a otra? Bueno, pues Ludei es una forma de programar solo una vez usando HTML5 y con solo una programación, un equipo, esa aplicación está presente como aplicación nativa en todos los dispositivos y todas las plataformas. Uh-huh. Solo una programación y tienes tu aplicación para iPhone, tu aplicación para Android, en la web, en Windows Phone, en todos los sitios. Yeah. Joder. Y aún así, ¿es tan fácil levantar dinero aquí para una persona con un exit, con perfil en inversor, una tecnología puntera, con un juego que habéis llegado al top 4? Facilísimo levantar dinero aquí en Silicon Valley, ¿no? Pues no, como bien sabes. Es complicado, ¿eh? Pues es complicado porque lo que volvemos al mundillo, o sea, volvemos a la conversación del ecosistema cerrado y de la competencia exagerada. Sí. Al final aquí en Silicon Valley pues hay muchas posibilidades, hay muchos inversores, pero también hay muchísima competencia. Mm. Se comenta que igual puede haber ahora mismo 5.000 startups en Silicon Valley pues buscando financiación y al final tú compites con en la visibilidad que todo el mundo quiere salir en TechCrunch, en los medios de tecnología y en los periódicos, sí, y estás compitiendo incluso con alguien que no se dedica ni más remotamente a lo que te dedicas tú. Ah. Porque esa persona también está queriendo reunirse con ese inversor que quieres tú y entonces, pues aquí al final están los mejores del mundo, las mejores startups del mundo están aquí también. Mm. Y entonces, pues eso se añade a la dificultad de no tener la red. Oye, ¿tú qué tienes la experiencia? Como emprendedor y como inversor también, ¿cómo y cuándo se vende una empresa? Bien,
Bueno, pues es difícil. Es difícil saber cómo y cuándo, y la pregunta habitual es, pues hay veces que hay gente que me ha llamado para preguntarme, oye, mira, ¿qué me ha pasado esto? ¿Que me ofrecen vender la empresa tal? ¿Qué harías? Y claro, yo no puedo ayudar con esa pregunta porque es muy personal. Tú no le puedes decir a un tío, no vendas, como pasó en la burbuja de internet. Hubo gente que tuvo ofertas millonarias y no vendió, y ahora mismo no tienen nada, ¿no? Entonces eso es muy complicado, ayudar a alguien en eso. Lo que sí sé de mi experiencia de ver emprendedores y de libros es que normalmente la respuesta adecuada es vender. Porque vender, o sea, cuando sientes que... Cuando tienes una oferta que es razonable y tal, pues esperar y tal. Esperar muchas veces no tiene sentido por casos que he visto. Uh-huh. O sea, hay gente que ha rechazado ofertas y luego, pues 6 años después de estar trabajando durísimo, pues ha vendido la empresa por lo mismo o menos. Uh-huh. Y cada caso, cada caso es un mundo distinto. Ya. El otro día salía el debate este de la mujer de Elon Musk, ¿no? Que muy sonado, como ella hablaba, como a Elon Musk le tiene como a un superhéroe del mundo empresarial, pero ella contaba la versión personal, la perspectiva como mujer o exmujer ahora, y era curioso, ¿no? Y al final, creo lo que a mí me llama la atención, y no sé qué opinas tú, pero emprender muchas veces se parte como una decisión profesional, pero al final yo me planteo, y yo creo que al final es mucho más una decisión personal, ¿no? De qué tipo de vida a nivel personal quiero llevar, influye más o debería influir más en querer ser emprendedor que el hecho de decir, oye, quiero llegar a estas cuotas de éxito o de dinero. Al final no es tan relevante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que emprender muchas veces es una cosa más personal, ¿no? Es que, bueno, pues creo que es el libro negro del emprendedor que dice que la motivación buena para ser emprendedor es que es una cosa personal, que dices, quiero emprender y quiero montar algo. Cualquier otra motivación de estoy en paro o quiero tener un trabajo mejor o tal, no es. O sea, la buena es la de que quiero ser porque sí, y que claro, ni siquiera sabes por qué, ¿no? Sí. Y luego eso, de verdad que, o sea, me pareció interesante pues cuando hablaba esta chica, porque en realidad está representando a las mujeres de los emprendedores en general. Y, si, sí. y es así de triste. Al final, la mujer de un emprendedor es una persona pues, que, con mucha paciencia, que apoya muchísimo, y que muchos emprendedores, pues desde luego que no estaríamos donde estamos si no hubiéramos tenido ese apoyo. Vamos, yeah. Estaríamos básicamente más solos que la una. Suena a broma, pero es súper verdad. O sea, es muy... Es cierto que sin la pareja correcta es casi imposible para una emprendedora o emprendedor realmente llevar a cabo esa tarea, ¿no? Porque al final estar solo es muy duro. Pero, ¿y tú, Eneko, qué dirías que te ha hecho, qué aspecto, esto es difícil siempre de responder, pero qué aspectos de tu personalidad crees que te han hecho tener, bueno, pues mayor o menor éxito en tu vida profesional? Bien, pues fíjate que precisamente unido a lo que estaba diciendo antes, creo que yo soy un tío que incluso en momentos muy malos, pues me he ido a la cama y me he dormido en un minuto, ¿sabes? Que mi mujer me suele decir que yo me duermo hasta de pie, vamos. Entonces, o sea, lo de dormirse, bien, que tengo facilidad para dormir, pero es que he podido mantener la calma, porque si tú eres una persona que se pone muy nerviosa, que uy, no he dormido en 2 noches porque me ha pasado eso, emprender es una carrera de fondo. Sí. Y como no sepas llevar, o sea, superar malos momentos, estar tranquilo, descansar y seguir y salir adelante, pues te vas a hundir. O sea, uh-huh. Psicológicamente pues hay que ser fuerte. Y entonces yo creo que por ejemplo, pues eso pues me ha beneficiado el poder estar tranquilo incluso en momentos donde que han sido malos. Y luego una cualidad importante de cualquier emprendedor es que ya por definición hay que ser optimista. O sea, un pesimista nunca va a ser emprendedor, porque pues, ¿para qué voy a montar esto si no me va a salir? Si me lo voy a pegar, ¿para qué lo voy a montar? Pero pues también si eres todavía más optimista, súper optimista, pues yo creo que es una cosa que yo creo que es muy importante. Entonces, ¿tú recomiendas venir a Silicon Valley? Bueno, después de 4 años que he visto de todo, sigo pensando que este es el sitio para estar para una empresa tecnológica. O sea, sigo pensando que una tecnología muy buena creada y que está en Murcia o en Salamanca no tiene las mismas probabilidades de triunfar, las mismas posibilidades que estando aquí en Silicon Valley. Mm. Entonces, creo que es importante, porque aquí es donde puedes ganar la visibilidad que necesitas para tener a clientes gordos, para tener a pues, partners,
aquí está, aquí es donde están los Gortos, los Facebook, los Googles y tal, pues creo, sigo pensando que aquí es donde hay que estar. Sí. Eso sí, pues Silicon Valley, pues como tú bien sabes, pues no es tan bonito como lo pintan, ¿no? Claro, porque hay que ser honesto, o sea, la mayoría de gente que viene es estrella. Sí, entonces, efectivamente. Tú dices, si eres tecnológico y venir, pero a todas las empresas tecnológicas que hay en España, ¿les deberíamos recomendar venir o...? Sí, yo creo que hay que estudiar muy bien cada caso, ¿eh? Tiene que ser realmente una tecnología que sea realmente muy novedosa, todo ya perfectamente listo para vender. Aquí no se puede venir a desarrollar porque la vida es tan cara y contratar a gente y hacer todo es tan caro aquí que tienes que venir con todo ya hecho, con los deberes hechos. Y cada caso pues es un mundo, ¿eh? O sea que no, ahora no diría a todo el mundo ven aquí a Silicon Valley y prueba a ver que te va a ir bien y tal. Hay que mirar cada caso muy bien porque al final esto es un agujero y puede ser un saco sin fondo. Sí. Entre la vida personal, lo caro que es, alojamiento, guarderías, en casos familiares, el contratar a gente, que cualquier persona que quieras que te ayude para vender y tal, pues cobra, son precios desorbitados. Que creo que es un mensaje muy importante de pasar a la gente que nos esté viendo en España. Es duro, pero hay más razones para no venir que para venir. Creo que la tendencia natural del emprendedor que es optimista por defecto, como hablábamos antes, es yo voy a ir, me va a ir bien, me van a escuchar y voy a levantar dinero. Yo creo que para los que llevamos aquí unos años es importante pasar este mensaje y decir, aquello es increíble o esto es Silicon Valley, pero hay más razones para no venir que para venir. O sea, los casos donde venir para levantar dinero o vender una empresa funcionan son muy pocos. Efectivamente, hay pocos casos de éxito. Y eso debería hacer a cualquiera, pues ahora mismo pensar que es una locura ir a Silicon Valley. De momento hay pocos casos, hay algunos que conozco y que van a salir pronto y cada vez habrá más, pero la dificultad pues está ahí y es innegable. Sí. O sea, aquí he visto mucha gente que ha venido en estos 4 años y se ha ido. Sí. Directamente y de la noche a la mañana ha desaparecido porque era insostenible seguir estando aquí. Y un poco por la dinámica de este mundillo, se cuenta cuando vienes, si te va bien, pero si te vas, eso es, nadie dice nada, ¿no? Por eso no conoces esos casos, hacen, ¿no? Mutis por el foro, ¿no? Que le llaman. Entonces, de repente vendes Hostalia y te cuelas un poco en el mundo de los business angels, del mundo de los inversores de referencia en España, que ahora ha crecido bastante, pero hace 4 o 5 años pues erais pocos, ¿no? ¿Cómo te cuelas ahí? ¿Cómo ves sobre todo el mundo de la inversión en España? Bien, hombre, pues eso, era un paso lógico, pues me hacía ilusión pues participar en otros proyectos, otras startups y entonces pues fui haciendo algunas inversiones que bueno, pues ahora unos años después pues algunas han ido mal, otras han ido muy bien. Uh-huh. Y otras pues ya iremos viendo. Y entonces la verdad es que la experiencia pues eso, en realidad es muy buena, que hace mucha ilusión y ves que hay cosas que pueden salir bien. Una pregunta, tú eres inversor a nivel personal o business angel, pero has sido emprendedor, has tenido un exit, que sería el perfil más lógico o más típico que ves aquí en San Francisco. En España mi percepción es que la mayoría de los inversores no han montado empresas y si las han montado ni siquiera han tenido éxito, muchos están ahí peleando. ¿Tú esto cómo lo ves? Bien, muy buena observación porque pues aquí en Silicon Valley precisamente la mayor parte de los fondos tienen a partners que han sido emprendedores porque se supone que esa es la persona que va a entender mejor al emprendedor, que va a saber mejor cómo detectar oportunidades y luego cómo ayudar a un emprendedor. Claro. En Europa en general, pues los venture capital trabajan mucha gente financiera que no ha creado una empresa en su vida. Sí. Y en España, pues lamentablemente pasa lo mismo. Sí. Y creo que el inversor ideal es un emprendedor, o sea, una persona que ha sido emprendedor. O sea, cualquier emprendedor va a estar muchísimo más contento con una persona que ha sido inversor porque es que va a entender mucho más todas las cosas, ¿no? Sí. Y así debería ser. Es lógico que haya gente de números, más de finanzas y tal, pero el inversor ideal, desde luego, que es emprendedor, por supuesto. Tú has pasado por todas las etapas, digamos, hasta en tecnología desde muy joven, montando tu empresa. ¿Crees que la tecnología tiene una edad? O sea, ¿crees que una persona de 20 y pocos, un Zuckerberg, un Larry Page, esta gente, tiene más potencial de realmente sacar un proyecto fuerte adelante que una persona de 55?
Bueno, a ver, sí que es cierto que una persona de 20 años va a entender mejor la tecnología siempre, la tecnología actual, que el de 50 años. Sí que también cada día valoro más un emprendedor que tiene experiencia y que ha pasado por muchas cosas, y eso me parece un punto más para el emprendedor, más que el emprendedor de 20 años. Pero efectivamente es que la gente va a entender muchísimo mejor. O sea, aunque seas un tío de 50 años que trabajas en tecnología, que por supuesto vas a estar muy al día, pues una persona de 20 años es que ya, vamos, ha nacido con el móvil en la mano, sí. Lo entiende mejor, ve hacia dónde van las cosas mejor y sí, hombre, en ese sentido pues están más avanzados que nosotros. ¿Tú usas el Snapchat? Poco. Estamos viejos. Oye, estoy pensando un tío de Vitoria que tiene una empresa global con oficinas en Bilbao, en España, en San Francisco y pronto en China. Joder, ¿cómo se siente esto? O sea, cuando uno hace análisis de la trayectoria, ¿tú te imaginas que algún día podías llegar a estar donde estás? Bueno, pues bien, como soy un tío optimista, pues siempre he pensado que al final las cosas saldrían bien y que tendría unos casos de éxito y tal, ¿no? Pero bueno, objetivamente ahora con Lutey todavía tenemos mucho que demostrar, que hemos hecho mucho camino, pues hemos sido pioneros en una tecnología que para bien y para mal, porque cuando eres pionero en una tecnología, pues al final tienes una tecnología que el mercado no está listo para ella, y ahora sí que es nuestro momento. Ahora el mundo de creación de apps HTML5 pues está muy caliente y nosotros sabemos más que nadie en el mundo de eso, ¿no? Eso sí. Suena muy bilbaíno, pero es así. Una bilbainada, vamos, que en realidad también esto es un tema muy importante, pese a que aquí en Silicon Valley están los mejores ingenieros del mundo y todo. Desde luego que la gente que tenemos allí es bueno, que no tiene nada que envidiar. O sea, tenemos talento técnico que es una maravilla y que nosotros tenemos unos cracks allí también. ¿En qué crees tú que supera el empleado, el trabajador español, en qué supera al americano, tú crees? Bueno, creo que en todos los sitios, tanto en Silicon Valley como en España, es muy difícil encontrar perfiles técnicos buenos, o sea, de perfil developer bueno. Pero desde luego que aquí hay gente muy buena, pero es que la media de los programadores que puede haber aquí ahora mismo trabajando en Silicon Valley, pues no es tan buena, es tan buena, comparado con gente muy buena que hay en España también. Y pensando un poco en tu trayectoria, ¿qué le dirías ahora que ya llevas unos añitos en la espalda, qué le dirías al Eneco de 18 años? Si pudieras hablarle y decirle esas lecciones que has aprendido en estos años, ¿qué le recomendarías? Bueno, pues sí, por un lado yo he sido siempre una persona muy, muy arriesgada, ¿no? Que también creo que es importante para que salgan bien los negocios, ¿no? Creo que también, pues eso, si no arriesgas tampoco vas a conseguir nada, pero creo que a veces pues he asumido demasiados riesgos. Y creo que pues ese Eneco joven pues le diría que bien, pues llega un momento en el que hay que andar un poco más suave, en vez de poner toda la carne en el asador y todos los huevos en la misma cesta, ir tan a tope, ¿no? Porque al final también cuando eres un emprendedor muy, muy confiado, pues igual a veces asumes demasiados riesgos que tampoco hace falta que los asumas. ¿Y qué lección, digamos, como gestor de empresas, como líder de empresas, ¿qué lección crees que es importante o qué le pasas tú a las empresas en las que participas? Bueno, pues hay un error, o sea, una de las mayores dificultades, tanto como emprendedor y como gestor de una empresa, es el personal. O sea, que los recursos humanos, el equipo, como le queramos llamar, es muy complicado gestionar a la gente, gestionar a personas. Y hay un error que hemos cometido todos y que no aprendemos tampoco, porque es un error que se comete y que lo seguimos cometiendo. Hay un momento en el que a veces, pues, yo he contratado gente muy buena, pero a veces también me he confundido. Y entonces, desde el principio lo sabes. Sabes que, ostras, igual te has confundido, ¿no? Que esa persona no es lo que esperabas y tal. Pero en vez de echarla en ese momento cuanto antes, pues estás, venga, vamos a darle otra oportunidad. Venga, le voy a decir que haga esto en vez del otro y tal. Porque es muy duro despedir a alguien. Y por otro lado dices, no puede ser que me haya confundido, pues la combinación de las dos cosas hace que vayas alargando lo inevitable. Sí. Lo inevitable. Entonces, yo suelo decir a gente que cuando ves que
alguien no es lo que esperabas, no va a funcionar. O sea, no conozco ningún caso de alguien que pienses, joder, esta persona me he equivocado, y luego resulta que vaya de maravilla. Sí. Nunca. Y lo malo es que eso me ha pasado y luego me ha vuelto a pasar más veces, ¿no? Venga, vamos a darle otra oportunidad, venga, que tiene que hacerlo bien, tal. Y, sí. Y al final, pues es un error de gestión típico de libro y que es difícil. Es difícil porque implica echar a alguien. Y eso es una cosa que nadie quiere hacer. Ya, muy dura. Oye, ¿tú cuál consideras que ha sido tu mayor éxito y tu mayor fracaso? En lo profesional como en lo personal, pues al final yo creo que van juntas, ¿no? Ambas cosas. Bueno, pues sí. Bueno, el mayor éxito pues fue eso, pues crear de la nada con 4 euros pues una de las principales empresas de hosting de España. Y el mayor fracaso, pues el mayor fracaso es que creo que el modelo incubadora pues no conseguía hacerlo funcionar. Ahora con más experiencia y aprendiendo de otras incubadoras y tal, creo que cuando vuelva pues funcionará, pero no conseguí hacerlo funcionar y me da pena porque podía haber funcionado y muchas ideas que teníamos luego prácticamente las hemos visto ahora en la calle y son empresas que van muy bien, ¿no? Sí. Entonces, ese sería el fracaso. Y mirando hacia atrás, ¿qué habrías hecho diferente en tu vida? Bueno, pues mira, hay una cosa que sí que he echado de menos en mi vida personal, digamos, y es que pues me gustaría haber ido pues a estudiar fuera, pues estar de Erasmus por ahí. Como era mal estudiante, pues no fui de Erasmus. O justo después de acabar la carrera, pues debería haberme ido por ahí a trabajar en cualquier sitio, pues eso, pues limpiando platos, lo que sea, en cualquier país y viajar por el mundo y hacer más cosas por el mundo, ¿no? Y lo que pasa es que desde el principio ya pues me metí en el rollo de crear empresas y tal y ya no... Y luego ya no vi el momento de salir. Yeah. Y hasta hoy. Bueno. Eneko, ¿eres un tío feliz? ¿Te consideras feliz? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Creo que soy muy afortunada de muchas cosas. Pues en esta mujer que es un milagro que no me haya dejado a estas alturas. Como decíamos, la mujer del emprendedor pues es una santa. Y pues unos hijos fantásticos. Pues eso, muy buenos amigos y bueno, pues eso, al final profesionalmente pues soy muy contento y la experiencia además de estar ahora mismo hablando aquí en Silicon Valley pues ya pues inmejorable. Yeah. Bueno, pues oye, Eneko, mil gracias por la clase. Muchas gracias a ti, ha sido un honor, hombre, estar aquí en Nexo. Nada, un placer. Venga, hasta la próxima.